Ok, mis queridos amigos y hermanos, les queremos hacer un saludo muy, pero muy especial. Aquí su querido amigo, el pastor Erlin Riascos, les saluda. Estamos en una muy buena compañía. Estamos con el pastor Miguel Ángel Barón. El pastor Miguel Ángel es secretario ejecutivo de nuestra Asociación del Pacífico. Pastor Barón, ¿cómo usted ve este día, este primer día de la tan anhelada y esperada Brigada de Salud? Gracias, pastor. La verdad es que para nosotros ha sido un poco extenuante ese trabajo, pero gracias al Señor, por fin, como dijo el pastor, por fin llega el día anhelado y especial. Ya hemos empezado a atender. Ya hay personas que han llegado de diferentes lugares de Cali y del Valle. Porque aquí tenemos gente tanto de Florida, ha llegado gente de Santander, de Quilichao. Esta mañana empezó a llegar la gente a las 4 de la mañana, por la gracia del Señor. Y escuchen bien, hemos empezado a atender, estamos contentos, aspiramos a atender un promedio de 3.000 personas como mínimo en los 4 días de servicio. Y añoramos y esperamos que la gente pues no solamente nos apoye con sus oraciones, sino que también algunos se puedan desplazar, los que requieran atención médica, y puedan llegar hasta este lugar. Ok, pastor, queremos preguntarle para todos nuestros queridos amigos que verán este video y que de pronto todavía no se han enterado en precisión todos los detalles. ¿Qué tipo de especialidades o especialistas tenemos? ¿Qué se está ofreciendo en este momento? Bueno, empezamos nosotros con medicina general, tenemos pediatría, tenemos nosotros también hay un oncólogo. En este momento se están haciendo también tamizaje de cáncer para las damas, ¿cierto? Hay una persona que está trabajando también en ello. Tenemos ginecología, tenemos optometría y hay algunos médicos especialistas. Hay un médico en medicina interna, hay otro médico que tiene que ver con medicina del dolor, justamente medicina del dolor, especializado en dolor. Y hay otro también que tiene que ver con atención de pacientes oncológicos. O sea que tenemos aquí suficientes personas que están trabajando para que todos puedan ser atendidos. Ah, bueno, se me olvidaba. Ahí también todo lo que tiene que ver con psicología y todo lo que tiene que ver con odontología. Okay. Bueno, muchas gracias, mi querido pastor. Adicional a esto, también tenemos una unidad de donación de sangre, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y hay otra cosita. Aquí tenemos vacunación para todas las personas, tanto infantil y también lo que tiene que ver con prevención del COVID. Bueno, este ha sido el informe que el pastor Miguel Ángel Barón, secretario ejecutivo de nuestra Asociación del Pacífico, nos da como la apertura del primer día de nuestra Brigada de Salud. Hola, buenos días. Mi nombre es Caterina Schellenberg. Aquí estamos en esta Brigada Médica y las expectativas son que esto va a ser una gran bendición para la obra de nuestro Señor. Que Dios obre aquí en las personas, toque los corazones de ellos y el Espíritu Santo esté presente en este lugar. My name is Sasha Braswell. I am from New Jersey. I came here because I want to help people in the most unfortunate areas get medical attention, and while doing that, also bring them to Jesus. I feel like if you have a good health, you can have a better relationship with the Lord, and those two tie together, and those will allow you to have a long, prosperous life. Bueno, mi nombre es Sonia Pedrosa, soy trabajadora social de la Red de Salud del Oriente. ¿Qué le traemos un momentico al Oriente de Cali? Le traemos una estrategia que se llama Amar y Ya, prevención de rutas de violencia hacia la mujer. Queremos que la mujer se empodere y tenga un conocimiento de cómo llegar a que le presten una atención más rápida en el Oriente de Cali, en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. Hola, esta mañana llegamos en el autobús más o menos como a las 6:45. Ya había gente en la fila para recibir atención médica y aquí estamos viendo que todos los voluntarios están dispuestos con mucho ánimo a ayudar, a apoyar y atender a estos pacientes. Los pacientes se ven que están aquí deseando el servicio y estamos muy felices de poder estar para brindar todo lo que ellos necesitan y enseñarles más de nada del amor de Jesús.